¿Qué onda, bro? ¿Cómo andamos? Ahí voy para acá, déjame para acá poquito. ¿Qué, tu gente que los llevaste o qué onda? Pues ahí andaba con ellos, pero uno anda trabajando, ¿Se fueron a jalar? Ahí está en el taller, sí. Ya, ¿siguen ahí en la lechería o en qué? Anda uno en la lechería y otro en el taller. Ah, son... Ya los alcanzo. ¿Son mecánicos o qué onda? Uno, sí. Ya. Sí. Como ahorita se me hizo raro porque ahorita que estaban acá jugando, uno de ellos te dijo jefe. Dije, ah, cabrón, pues serán mecánicos todos o qué. ¿Jefe? Sí, ¿no? No. ¿No te dijo que tú le dijiste, vámonos, vámonos? Y lo que te dijo, sí, vámonos, jefe. ¿No? Ya. Ah, ¿el otro es tu carnal? Ah, ya. Pues sí, pero andamos acá con la gente ya lista. Vamos a hacer una más noche, creo, una misioncilla por ahí. Venga, señor, ¿cómo se llama usted, pedón? Pues casi todos me dicen ondeado. ¿Le dicen cómo? El ondeado. ¿El ondeado? ¿Qué es eso? Yo poquito español. Es que no sabe, pues tú no sabes. Wavy. El ondeado quiso decirlo en inglés, wavy, de ondas. Ah, le entendí wavy, o sea, como hueva, pero con i. Oiga, le iba a preguntar al señor wavy. Oiga, ¿su carro cuánto le costó? 110. ¡Ay, mierda! Pues sí le han, no sé. Sí le han trabajado bastantito, ¿no? ¿Ustedes llegaron hace mucho a la ciudad? Pues que tiene como una semana, pues cuando recién... ¿Cuando recién abrieron el puente? Sí, man. Ah, entonces ustedes ya tienen sus días aquí, ah, qué bueno. Entonces ya saben y conocen la ciudad. Sí. Oiga, perdón la pregunta de pronto. ¿Sabe dónde nos podemos quedar a dormir? ¿No hay un hotel, un motel, algo? Ah, la verdad no sabría decirle. O sea que todos dormimos en la calle ahora. Sí. Mierda. Uy. Oiga, y si nosotros queremos guardar cositas, queremos guardar matitas, ¿en dónde las guardamos? Pues en el carro. ¿Nada más? Tiene que ser suyo. O sea que hay que comprar un carro para guardar las cosas. Sí. Pero... ¿Cuánto vale más barato? El más barato, como unos 40 o 50. Mierda, no nos alcanza. Nos va a tocar juntar el dinero, hijo de la chinga. Y el problema es que a nosotros no nos gusta trabajar. Hombre, ¿cómo es eso? No, ¿cómo crees que vamos a andar trabajando allá en la tierra nosotros? No, el trabajo es para los negros. ¿A poco todos sus compas trabajan allá en el sur? Sí, pues uno... ¿Cómo? Uy, no lo escucho. Sí, pues unos trabajan allá en el... Al sur, okay. Y otros acá en el taller mecánico y así, pues tengo amigos de todos lados. Oiga, yeah. Y te tengo una pregunta: ¿y ustedes no han encontrado ahí que se van de paseo por Apa Norte o algo? ¿No han encontrado matitas dadas o cosas así? No, o sea, sí. No, pues si llevamos 2 días y no te estamos durmiendo en la calle, mirando con la misma ropa. No, pues digo, ando ahí trabajando en las vacas, es lo que deja. Ah, ay, eso es lo que da dinero. Sí. Ah, usted también es de Chedo. Sí. Todo el mundo le hicieron acá. Que aquí como que le gusta ordeñar, da dinero. No, pero imagínate andar de lechero todo el día para un carrito, no, hombre. No, te cago. Venga, pero, ¿qué ordeñan, pero, vaca? ¿Ustedes de dónde como son, todos? Okay. Pues nosotros venimos de la Vice City. Sí, sí. Como puede ver, yo soy alemán. Sí. Bueno, mi mamá es china, mi papá alemán. ¿Y usted qué onda? ¿De dónde o qué? Yo vengo de acá de... ¿San Andrés? De la Juárez. ¿De la Juárez? Sí, de Ciudad Juárez, de allá. Ah, cabrón, yo tengo unos primos que son de allá, ¿eh? Órale, ¿dónde están? Mira, vos. De ahí mero de la... No, nomás no me va a decir que viene de la Mariscal. No, que fue...
Una pregunta, usted no tiene, no tiene, o sea, usted no, o sea, me imagino usted ya tiene amigos aquí, no se le unen para jugar un patito de fútbol, para hablar, tomar algo. Pues de repente, más que digo que de repente cada quien anda en lo suyo y en ratillo nos juntamos. Debería de hablarles, hombre, para conocerlos o irnos a un lugar. Déjame ver. ¿Y ustedes se van a quedar toda la vida teniendo vacas o teniendo todos? No, pues de rato tiene que salir para la papa. ¿Por eso? Pues ahí veremos qué le hacemos. Oye, de casualidad, ¿usted no se ha topado en la ciudad? Usted quizá que ya tiene más tiempo acá. ¿No se ha topado en la ciudad un medio morenillo, pelo como moja, de color rojo? Si un día se le llega a topar a alguien con mohawk de color rojo, él le encargo que me eche una fotillo, ¿no? Y me eche un grito cuando lo vea. Que tengo algo pendiente con él. Sí, tiene pedo de ojo. Se lo dejo saber, sí, pues ahí tengo su número y todo.